hoy quedó evidenciado una vez más que fue la fuerza pública la que en primera instancia bloqueó el puente del Hierro para luego proceder con los actos represivos del 16 de enero de febrero. Decir además que dos días después, el 18, es de nuevo la fuerza pública quien bloquea el puente. Eso quedó evidenciado el día de hoy y se evidenció a través de los videos y fotos que presentamos que es fuerza pública quien incurre en una serie de contradicciones que a la postre nos resultan desfavorables, ¿verdad? Por un lado, el vocero de fuerza pública dando una versión, por otro lado, los del departamento legal de fuerza pública brindando un informe fiscal de OSA con otra versión totalmente distinta y finalmente una tercera versión por parte del señor ministro que se presentó hace 15 días a esta Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Todo eso nos ha perjudicado a nivel personal. Mi compañero de me decía también, a veces me cuesta a mí conciliar el sueño, eso es parte del perjuicio que ha significado la vara policial en nuestras espaldas. También ha sido un perjuicio las horas de más que nuestros compañeros estuvieron encarcelados. Y en el marco de esta comparecencia que hay hoy a la Asamblea Legislativa, nos corresponde también dar una mala noticia. El desalojo de las tierras de finca Chanina estaba sostenido gracias a que el juzgado agrario de corredores acogió una medida de cautelares que le solicitamos, pero ayer a las 3 de la tarde el mismo juez que acogió esa medida de cautelares decide revocarlas, ¿verdad? Por una comunicación que tiene el Departamento de Fuerza Pública, de Salud de Fuerza Pública, donde se dice, mira, no sabemos cómo proceder. Hay una jueza de ejecución que nos está diciendo que usted le saludó y por el otro lado ustedes nos dicen acogemos estas medidas cautelares. De nuevo vemos aquí una intención de perjudicar al movimiento campesino que lucha por el tema de la ganancia de tierras y vemos de nuevo la amenaza sobre nuestras cabezas y ante esta amenaza debemos reiterar que es necesario que si así lo conozca la opinión pública que si tenemos que volver a ponerle la espalda a las balas policiales para defender el derecho a la tenencia de tierra lo vamos a hacer. La posibilidad de trabajar en lo que a nosotros nos gusta, que es cultivando la tierra, y además la posibilidad de defender una de las pocas fuentes de empleo que tenemos, la vamos a llevar hasta las últimas consecuencias, y esas últimas consecuencias significan que si hay que volver a salir a la calle, lo vamos a hacer. En ese sentido, aprovechar para de nuevo hacer un llamado al gobierno de la República de que desista de ejecutar este desalojo, que ya de por sí está de más decir que es ilegal. Antes de que otros compañeros intervengan, a mí me parece, aprovechando la presencia aquí de algunos medios de comunicación, me interesa informar que hace una semana llegó un notificador a mi oficina, aquí en el Parlamento,
a que le firmara el recibido de una demanda penal que el señor Echeverría Gébol plantea en contra. Yo tengo que decirle, yo no sé si me lo creerá o no, que para mí es un honor que el señor Echeverría Gébol me considere su adversaria, porque la acusación que me hace no es la de haber aprobado un 5 o la de haber malversado fondos. La acusación que me hace es de haber sostenido un programa de Canal 13 en donde estuve con el compañero Daniel Villalobos, que el señor este que reclama hoy de manera injustificada y arbitraria el desalojo de los compañeros campesinos que trabajan allí. Que gracias a eso pueden comer diariamente ellos y sus familias. Dice que yo me acusa de por infamias y calumnias porque sostuve ahí que él robó, ese es el verbo que utilicé, que sostengo hoy, se robó las cuotas obreras que les dedujo a sus trabajadores, porque él aparece siempre como moroso de la casa. Es decir, que no solo no puso su cuota patronal, sino que rebajó cuotas obreras que no entregó a la Seguridad Social. Entonces, quería sumar a este rosario de irregularidades que es el que se ha tejido alrededor del lamentable caso que fundamentalmente ha estado llevando el compañero Edgardo Araya en calidad de abogado para evitar el desalojo de estas familias en el sur de nuestro país. Quería pues agregar una arbitrariedad más. Sí, decirles que de nuestra parte ya cada día aumenta más las obras nosotros, de las familias que viven en Chango, debido a este constante acoso por parte de la gente que procura ejecutar el desalojo, y decirles también que no vamos a desistir de nuestra lucha, seguiremos adelante hasta lo último. Nunca hemos pensado en que nuestra lucha es injusta o innecesaria, porque nosotros simplemente lo que hacemos es luchar por un pedazo de tierra para trabajar, para cultivar lo que nosotros necesitamos para el consumo. Igual todas las familias luchan por eso. En esa zona particularmente la lucha es muy grande por la tenencia de tierra. Son miles de personas que tienen ese problema y seguiremos adelante. Bueno, muchas gracias por este momento. Yo lo único que quiero aclarar en este momento es que ahora en la comparecencia me da un poco de tristeza de ver cómo este partido, el PAC, digamos, no nos ayuda, no nos oriente, no nos visita, que el presidente nunca se ha visto por allá, diputados del PAC no se han visto por allá. Ahora en la comparecencia vemos donde este señor Marco Villismo León saca cosas ahí que no tienen que ver nada con la suerte de lugar. Vamos, este partido llama a mí porque trata de ocupar a sus niños. Eso sería por caer. Bueno, buenas. No, nada más yo quería muy brevemente decirles, yo no sé si todos están aquí, pudieron estar en la comisión, en la otra comisión. Y si no, ahí están los videos que pasamos, donde es absolutamente claro, no hay ninguna duda de que existió abuso policial, de que existió brutalidad policial, y es una impericia tremenda. Además, se ve donde uno de los compañeros lo arrestan, lo montan en el cajón de la patrulla, con la puerta abierta y la patrulla se va y el compañero cae al suelo. O sea, ahí hay además una negligencia, digamos, una torpeza en digamos, los protocolos que se deben utilizar para eso. Y además se ve donde hay uno de los oficiales que cuando ya hay una persona reducida,
lo golpean las costillas cuando ya están reduciendo. También hay otro video donde se ve que le dan garrotazos a la gente cuando ya la gente está reducida. También quedó claro que nunca hubo bloqueo, que siempre estuvo abierto un lado del puente y que se cumplía lo que decía la Sala Constitucional, que además de garantizarse la libertad de expresión en espacios públicos, no es el puentito que vaya a expresarse en una esquina de la casa, no. La posibilidad, lo que establece la Sala Constitucional es que yo tengo mi derecho a expresarme, la libertad de expresión es un espacio público, un espacio público es una carretera, es una acera. Lo otro que tengo que hacer, el Estado tiene que garantizar es que también se respete la libertad de tránsito. Y ahí se estaba garantizando ambos derechos, sin embargo, se insistió en la agresión. Y el otro tema, efectivamente, lo que decía la compañera Patricia, yo creo que lejos el señor Echeverría es de acusar a nadie, deberíamos más bien ver por qué no se le ha seguido la causa a él por el delito de retención indebida. Cuando yo no pago una cuota de patronal, estoy robando al Estado. Y hay un delito que se llama retención indebida, ¿verdad? Que es retener algo que me corresponde a mí. Retener algo que tengo que entregar y no lo tengo. Eso, también, eso no es un robo, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí más bien lo que hay que ver es por qué no se ha denunciado a tiempo esa persona, porque le está, digamos, no le está entregando las cuotas cuando corresponde. Y para eso hay un proceso penal que no vemos, por lo menos a la fecha no sabemos que exista abierto. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que hay que hacer. Y lo otro es, en cuanto a lo que dijo el compañero Daniel, ¿qué interés tiene el Departamento de Desarrollos de llevar adelante estos desarrollos? ¿Por qué insiste al juzgado agrario llevándole la otra resolución del Tribunal Contencioso, cuando eso no le importa al Ministerio de Seguridad? Si el Ministerio de Seguridad recibe una orden para que suspenda un desalojo, pues simplemente se acaba. Y si el otro en un tribunal le dice por qué no la ha cumplido, y lo que va a decir es por qué no está otra orden que lo cumplir, pónganse a cuando ustedes me dicen. Porque cada expediente es independiente. Aquí se ve que hay una intención del Departamento de Salud de llevar adelante ese desalojo. Y vamos a investigar qué es lo que está pasando con eso. Aclaro con el tema de Daniel, no es que ya se suspendieron o se revocaron las suspensiones del desalojo. Están pendientes el amparo, un amparo en la Sala Constitucional aún pendiente a resolverse. Y todavía hay varios juicios de agrarios que todavía no se han revocado, o sea que están ahí pendientes. Y hay 75 presentados, así que ahí podrían haber resoluciones que mantengan la suspensión del desalojo. Pero lo ponemos como una advertencia, porque nos parece impropio que el Ministerio de Seguridad siga mal informando, digamos, a un juez, y deberían dejar de hacer su trabajo y limitarse únicamente a ejecutar una orden, que es lo que deben hacer. Gracias. Hoy quedó demostrado una vez más, porque hace 15 días nos contamos con el señor ministro de Seguridad, con el director de la DIS y el jefe de la Fuerza Pública ante la Comisión de Seguridad, demostramos que definitivamente sí hubo exceso de violencia para el desalojo del puente del Río Terror. Hoy los compañeros de Changuena vienen a reafirmar y a defenderse de la contradicción, así como el compañero Daniel lo afirma, en que el Ministerio de Seguridad Pública está cayendo con respecto a este tema. Realmente es lamentable que en la misma comparecencia hubieron muchas inconsistencias en la declaración del ministro y del jefe de la Fuerza Pública. Hoy, de nuevo, quedó demostrado que así fue. Y por supuesto que eso tiene que detenerse en este país. Todavía existe, desgraciadamente, gran complacencia hacia los grandes capitales. Hay gran complacencia por parte de autoridades que alcahuetean que quien tiene dinero pues pueda entablar este tipo de juicios en contra de los campesinos. Lo más lamentable es que sí existen herramientas para que el gobierno actúe, para que compre las fincas, para que haga una distribución de la tierra justa, tal y como los campesinos lo piden, para solamente trabajar y poder mantener y llevar el sustento a sus familias. Y eso, desde el Frente Amplio, lo vamos a seguir denunciando, lo vamos a seguir defendiendo y vamos a
necesitamos actuar a tiempo para que esta situación no se siga dando. Así que, compañeros, echan bien adelante y cuenten siempre con nosotros. Comenzamos con las preguntas de prensa. ¿Qué esperarían ustedes de la visita hoy aquí a la asamblea? Eso es para ustedes, los campesinos de Changuina, y para la y los diputados. Desde hace mucho tiempo se viene diciendo que la criminalización de la protesta social viene en aumento. En los partes policiales la policía miente vilmente y nada pasa, nada sucede. Los policías tienen fe pública. ¿Qué hacemos los que salimos a las calles a protestar para revertir este proceso? ¿Qué esperarías? Hay que recordar que en el caso de las tierras de Palmar estamos frente a 40 años de irregularidades, ¿verdad? Hay que recordar que esas tierras debieron de pasar en su totalidad al Estado costarricense. Según el minitico que firmó el gobierno con la compañía bananera, y tal cosa no fue así, digamos, muchísimas de las tierras pasaron directamente de la compañía a privados. Es el caso propiamente de Changuina. Changuina pasó directamente de la compañía a una cooperativa, que a su vez se la arrendó a este empresario. Pero lo que nos llama la atención es que ese minitico nunca fue representado por la Asamblea Legislativa, es decir, no se convirtió en ley de la República. Ahí estamos frente a una irregularidad histórica. Yo esperaría que finalmente todo este proceso de beca concluya en titulación de tierras para las personas que luchamos en ese sentido. No solamente en el caso de las fincas que eran bananeras, sino en otros casos. Por ejemplo, la comunidad de Sierra está a punto de ser sometida al decreto de ley de ría, ¿verdad? Cuando todo el mundo sabe que el pueblo de Sierra existe desde hace más de 70 años, el decreto que declara a Sierra como ría es muy nuevo. Y así sucesivamente. Entonces, si en algo puede ayudar a que el tema de tierra se dé por concluido, perfecto. Pues eso sería lo que yo espero. De la situación, por lo que le decía al principio, no tener potestades.
solo en caso de narcotráfico específicamente es donde podemos protestar. Estela preguntó, yo creo que íbamos más o menos en la misma línea la pregunta de lo que esperamos en cuanto a la audiencia de ellos en esta comisión de seguridad, y creo que la respuesta va siendo más o menos la misma. No sé si el diputado de Alberto tiene algo más que agregar. Yo creo que la preocupación de Estela es absolutamente legítima, porque normalmente esto es como tigres en un seguro amarrado, ¿verdad? O sea, tenemos una fuerza pública que, y insisto en una cosa, estamos claros que los funcionarios de fuerza pública, los funcionarios de fuerza pública son trabajadores y trabajadoras, que merecen también la defensa de sus propios derechos. Mandarlos a la guerra, digamos, mandarlos a darse de garrotazos con la gente, además de que afecta a la gente, pues es un tema también que debería ser el último recurso, porque también hay que proteger, hay que pensar en la integridad física de los trabajadores y trabajadoras de la fuerza pública, ¿verdad? O sea, no es un tema solo, sí, para que vean que no es que haya tampoco una especie de persecución o algo así contra la fuerza pública, la fuerza pública que hacen ese gobierno. Pero sí es claro, no tiene fe pública, no es un tema de fe pública. Creo que es importante lo que ustedes hacen, lo que hace el movimiento social, llevar videos, mantener las grabaciones permanentes, eso. Si no hubiésemos podido tener estos videos, por ejemplo, hoy no podríamos estar contrarrestando lo que ha dicho el gobierno, lo que ha dicho la gente. Yo creo que es por ahí la vía de la organización, la vía de la organización para documentar todo lo que pasa. Muy bien, si no preguntas, muchísimas gracias a Andrés que vivieron esta situación tan delicada. Buenas tardes.